amigos. Pues como veis, los amigos de Lombarte nos vieron apurados con nuestra ingletadora de mesa con ruedas peligrosa que se va por todos lados. Y vieron un poco el peligro y decidieron ayudarnos y colaborar con el canal. Oh. Y colaborar con el canal con esta sierra de mesa. En concreto el modelo TJQ10. Como digo, nos la mandan nuestros amigos de Lombarte, que también estrenan una nueva web, que os la dejo aquí en pantalla y en la descripción del vídeo. Y debajo de la web os dejo el enlace de la máquina. ¿De acuerdo? Os recomiendo que echéis un vistazo a la nueva web, ya que está muy completita y tiene muy buenos productos y muy buenos precios. Ahora vamos a verla un poco más de cerca. Bueno, deciros que hoy no entro por la puerta porque estoy preparando en esa esquina algo espectacular que no lo podéis ver. Y para ello necesitamos esta mesa. La mesa cuenta con dos tomas de aspiración. Una es esta, que se conecta al guardadisco, ¿vale? Al protector, y este va aquí colocado. Pero yo no se lo voy a poner, ¿vale? Yo tengo bastante cuidado con las máquinas y esto me estorba. Me gusta ver por dónde va el corte y no se la voy a poner. Pero os recomiendo que se lo pongáis. Eso ya a vuestra elección. Y aquí atrás trae una bolsita, ¿vale? Donde se va a acumular el serrín. O si queréis le podemos quitar la bolsa y conectar nuestro aspirador a la toma que trae. Aquí trae el cable, que lo voy a desenrollar porque lo vamos a usar ahora. Y aquí nos trae dos herramientas para el cambio de disco. Es bueno que las traigan aquí, así no se nos pierden y las sacamos de aquí ni hostia en vinagre. Y ya habéis visto al principio que nos trae la asa y las dos ruedas para transportarla. Vamos por el otro lado. Aquí contamos con, bueno, lo primero de todo es la ruleta esta para subir y bajar el disco, que el disco tiene una altura considerable. Y en concreto tenemos 80 milímetros, 8 centímetros de corte en altura. Abriendo esta palomilla, ¿vale? Tenemos inclinación. Apretando aquí y subimos. De hasta 45 grados. ¿Vale? De 0 a 45. On, off y parada de emergencia. Y aquí un pulsador, ¿vale? Para resetearla si se bloquea. Y por último aquí nos trae una guía para ángulos que se mueve por el carril, que ahora lo veremos. Y el brazo extensible. Como veis, viene todo bien colocado y bien organizado. Y ahora, levantando esta pestaña de aquí, volvemos a abrir el brazo y se convierte ya en una mesa bastante grande y bastante extensa. Por este carril, tanto por ese como por este, podemos meter la guía de ángulos, ¿vale? Aflojando aquí, podemos ponerlo como queramos. Y después podemos mover esta guía para regular nuestro corte. Y aquí tenemos la bolsita que os decía con una cremallera, ¿vale? Que dentro está esa, podemos quitar la bolsa y poner nuestra toma de aspiración. Y esto igualmente se abre y se cierra. Sin duda alguna un modelo que me va a venir de maravilla, ya que como veis aquí no puedo tener una mesa de esta estacionada y me viene bien para sacarlo fuera a otro cuarto y meterla en un rinconcito. Bien, ahora vamos a ver unos cortes, ¿vale? Pero no os voy a decir para qué son ni nada, solo vamos a ver cómo corta, ya que esas maderas las voy a utilizar en el proyecto que os digo de esa esquina. Entonces voy a realizar unos cortes y si queréis ver su funcionamiento bien, cuando publique el vídeo de lo que estamos haciendo ahí, la veréis. Yeah.
bueno amigos, no os voy a enseñar más cortes porque no quiero estropear el próximo proyecto. Creo que va estupenda. De todas formas, con estos son tableros grandes que ando peor, pero con otros tableros ya más pequeñitos se tiene que funcionar de maravilla. Y ya veremos más trabajo con ella en el vídeo de lo que estoy haciendo en esa esquina, que no puedo decir nada. Espero que os haya gustado. Es una buena maquinita y le vamos a dar mucho, mucho uso aquí en el canal. Lo suyo de estas máquinas es que tenerlas a la altura de la mesa, ¿vale? De otra mesa, del banco de trabajo, por ejemplo, a la misma altura, tanto aquí o como aquí, como la queráis poner, o en el centro de la mesa, y ahí ya podéis trabajar de la manera que queráis. Yo de momento, como la tengo que tener guardada en otro sitio, pues así la puedo desplazar de un sitio a otro y listo. Pues nada chicos, os espero en el vídeo que estoy preparando. Un saludo y nos vemos pronto. Adiós.